para salir al encuentro de nuestros hermanos, especialmente de los que aún no te conocen. Thank you.
de la Hermandad del Rocío de Cádiz, Francisco Gersi. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un nuevo camino, ¿cómo se avecina? Bueno, desde el punto de vista del tiempo parece que os va a acompañar un poquito la lluvia, ¿no?, este año. Sí, parece ser que están dando un poquito de agua, que están dando para mañana quizá un poquito. Ya esta noche ha llovido. A los peregrinos de la hermandad de hermanas nuestras de la línea de San Fernando y de Chiclana, esta noche que acampaban en Sanlúcar, pues le ha caído agua. ¿Qué os ha parecido las palabras del obispo don Rafael en la misa de Romero? Nos ha parecido muy entrañable. Ha sido la primera vez, ¿eh? El año pasado por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros y este año ha estado con nosotros. Para nosotros ha sido una gran ilusión que nos acompañe en nuestra salida de peregrinación. ¿Cuántas personas harán el camino este año desde con la Hermandad de Cádiz? Con la Hermandad de Cádiz unas 160 personas. Menos que otros años. Hemos llegado a tener en años buenos hasta 300, pero bueno, estamos rondando esa cantidad y prácticamente los vehículos son los mismos. Lo que pasa es que viene menos gente, las carretas vienen, con los grupos son más pequeños por el problema naturalmente de la crisis. Sí. Eso le iba a decir, que aquí juega un papel importantísimo la crisis, porque el Rocío seguro que está lleno. Sí, el Rocío está lleno. El Rocío no creo que haya diferencia de un año a otro. No creo que haya diferencia de un año a otro, sí. ¿Cuál es su momento más emotivo a lo largo del camino? Bueno, a lo largo del camino, el motivo más, ya me lo han preguntado otras veces, para mí es el camino. Es que el camino no tiene, son todos momentos emotivos, son todos. Es decir, que tenemos uno más que otro. Cuidado, que está aquí. Para mí no hay un momento más emotivo que otro. Para mí todos los momentos del camino son motivos muy emotivos. Y para mí, desde que salimos, desde ahora mismo, ya esto es un momento emotivo. El paso de la barcaza en Sanlúcar, la noche de Marismilla, el paso de los Ánsares, el camino tiene muchos, muchos momentos, la noche del Corral de Félix, el compartir después, el último día, la Eucaristía con las demás hermandades que participan con nosotros en la acampada, todos son momentos muy bonitos. Y este año además creo que, bueno, apadrináis a la hermandad de Chipiona, ¿no? No, nosotros no apadrinamos a la hermandad de Chipiona, nosotros estamos amadrinamos a la Asociación Rociera de Guadalcacín. La hermandad de Chipiona, que ha sido nombrada filial este año, la madrina la hermandad de Sanlúcar, ¿eh? Y que va con el 111, va, lleva el 111, después tenemos ya tenemos 112 hermandades filiales, ¿eh? ¿Cuál es la petición que le va a llevar como hermano mayor a la Virgen de Rocío este año? Prefiero decirla para mí dentro, para mí solo. Pues muchísimas gracias por atendernos, Paco, y espero tenerte en el programa Luz de Pasión, que como sabes es el programa de cofradías de Onda Luz Televisión, a la vuelta, para que me hagas un balance de lo que ha acontecido en el Rocío de este año. Muy bien, muchas gracias y cuenta con ello. Muchas gracias. La Hermandad del Rocío de Cádiz ha iniciado ya su peregrinación hacia la aldea almonteña. Van a ser días difíciles en los que tendrán que lidiar con algún que otro chubasco y posiblemente también con las bajas temperaturas, pero todo vale con tal de volver a reencontrarse con la Blanca Paloma. Thank you.
Hablamos con los dos piteros de la Hermandad del Rocío de Cádiz. ¿Vuestros nombres, por favor? Raúl, a mi ama. ¿Raúl? ¿Y? Pablo. Raúl y Pablo. Bueno, Pablo, ¿cuántos años lleva usted de pitero de la Hermandad del Rocío? Por lo menos 20. 20. ¿Y ha sido el que ha enseñado a Benjamín? El profesor de él ha sido el mío, pero yo no le he enseñado a él. ¿Y quién ha sido vuestro profesor? Pedro. Bueno, yo te recuerdo a ti desde pequeñito. Con la Hermandad del Rocío de Pitero, ¿para ti tiene que ser un orgullo ponerle música a la romería de la Hermandad de Cádiz? Sí, mucho, porque es la pasión de Rocío. Y además, vas a ser la persona que te vas a encargar de ello durante los próximos años, ¿no? Sí. ¿Cómo es cada mañana en el Rocío? Porque tú eres el que te encargas también de levantar al grupo, ¿no? Sí, yo estoy allí en el camino y toco el toque del alba y ya voy despertando a la gente. ¿Con qué espíritu vas este año a reencontrarte con la Virgen? ¿Tienes mucha ilusión? Sí. Este año lo que pasa es que no voy al camino, pero después voy para allá, para Rocío. ¿Y qué le vas a pedir? ¿Algo que puedas compartir con todos los telespectadores de Luz de Pasión? Voy a pedir salud por la gente que está mal y mucho dinerito y trabajito por la crisis. Para todos los gaditanos, ¿verdad? Ya, ya está. Pues muchísimas gracias por atendernos y que tengáis una buena peregrinación. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí, vente para aquí. Ya. Hola, qué guapa está ella, qué guapa. Bueno. Pero hoy no me he puesto volante, porque con los pies como los pies. ¿Qué le pasa? Pues tengo los pies un poco perjudicados. Nada, ahí está. Bueno, pero el sábado me voy a yo a poner. La Hermandad de Cádiz, para pedirle a la Virgen del Rocío que nos cuide y que haga todo lo posible porque mejore la situación de las familias más desprotegidas, que son muchas, ¿no? ¿Va a estar el sábado allí en el Rocío? Sí, 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 sí. Bueno, aunque se acoja, pero voy a ir. Pero sí, sí, sí. Voy a ir a pedirle a la Virgen, como siempre, pero especialmente por la ciudad y por las familias más desprotegidas, que lo necesitan, que necesitan mucho ánimo. Gracias. ¡Gracias!
pero dos días va a bajar 10 grados. Bueno, sí, pero eso para el camino grados. No está mal. No, para el camino está mal. Vamos a tener un camino de ida fresquito y un camino de vuelta. Un camino de vuelta. Entrando en un vídeo. Tanto feo que yo. Así que la vamos a saludar. Le queremos pedir con toda insistencia por estos hermanos y estas hermanas que van a iniciar el camino, que ella los guarde de todo lo malo, ojos maternales de María y vivir lo que ellos ganan. Así que, si queréis, para que todos participemos, le vamos a cantar el salve, todos la sabemos. Así que, como no está mal invocarla a dos veces, la invocamos primero. ¡Viva! 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 ¡Viva!